Bueno, muy bien, aquí estamos en la segunda jornada de Córdoba Showdown. Ya comenzó el torneo de Street Fighter, pero nos encontramos con dos eminencias en lo que es Dragon Ball Fighter Z. Me parece que estoy viendo doble. No, nada más que los gemelos tucumanos, Kevin, Patricio. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo ven el comienzo del torneo de Street Fighter 5? ¿Cómo lo están viendo? Estamos viendo que hay muy buen nivel y también estamos viendo que los tucumanos están dando buena masa. Yes. Perfecto. ¿Cómo le fue ayer? Ustedes estuvieron participando, ¿no? Sí, ayer en el Dragon Ball. Muy bien. ¿Y cómo le fue? Yo salí segundo. ¿Segundo? ¿Segundo sí. puesto? Bien, bien, bien. ¿Y usted? Yo salí cuarto. Cuarto. Una preguntita para la gente que quiere saber. Ustedes que son tan parecidos, ¿cómo hacen para diferenciarlo? Por ahí no jugará uno en lugar del otro, ¿no? Supongo que no, ¿no? No, solo a veces lo hacíamos en online. Ya que... online sí, ¿eh? Ojo, online sí se puede. Cuéntenle a la gente, ¿usted tiene nivel internacional? ¿Han clasificado para eventos internacionales? En el 2022 ganamos un torneo online para ir a Las Vegas, sí. Pero a la Evo en presencial, pero no pudimos ir por problemas de la visa. Por cuestiones de visa, un problema muy recurrente, ¿no? Entre los pro players. ¿Qué esperan de este torneo? ¿Quién les parece que es el candidato para ustedes? Yo creo que en el Street Fighter V, Duki y Shaka podrían llegar a Grand Finals, tal vez. Y en el KOF 15, Kaiser. ¿Para vos, Patricio, también? ¿Esos son los candidatos? Sí, también podría decir que Self Cool y Duki podría ser a Grand Finals. Uno que se llama Steel Master o algo así podría también llegar a Grand Finals contra Kaiser o Torpita o eso. Aquí estamos con dos máximos exponentes de Dragon Ball Fighter Z, en este caso vibrando con el torneo de Street Fighter V. Si quieren mandar un saludo a alguien. Un saludo a la comunidad de Fighter de Argentina y también a la comunidad de Chile, a Don Isra, que lo está haciendo muy bien con los torneos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias y seguimos acá en el Córdoba Showdown.